Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad, como les prometí hace una semana, vamos a hacer este álbum. Este álbum lo vamos a hacer de una manera muy fácil, ya que yo les enseño a encuadernar, pero también hay muchas que me dicen que les cuesta hacer la parte de la encuadernación. Entonces les voy a traer una idea de decorar una carpeta. Esta carpeta ya viene así, la he comprado en un bazar chino y es bastante económica. Viene una carpetita como con una decoración así un poco fea, la verdad que no es muy bonita. Pero nosotros vamos a hacer un álbum precioso, lo vamos a hacer vintage para unisex. Tanto puede servir para un hombre como para una mujer. Es vintage y además es para una pareja de enamorados. Puede servir para una pareja de novio, para una boda o para muchas ocasiones de pareja. Este álbum en especial viene con estas hojas ya incluidas. Si no encuentran las hojas incluidas en la carpetita, simplemente compran la carpeta, que las hay en todos los países y en todas las librerías y bazares chinos, y le agregan hojas de cartulina, la cartulina escolar básica. Es bastante fácil de hacer, simplemente doblar la hoja y pegarla al lomo. Y así ya tienen una especie de libreta o de álbum con cartulinas en su interior. Lo que vamos a hacer primero, como ya tenemos el paso adelantado de la encuadernación, va a ser mucho más rápido. Así que lo que haremos será decorar la parte de afuera. Lo vamos a hacer con una especie de collage. Vamos a tapar todo lo que es amarillo y verde y blanco, porque no queremos que se vea nada. Vamos a convertir todo esto nuevamente. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar pues papel decorado, papel en este caso estilo vintage, pegamento y decoraciones varias. Yo también voy a usar un álbum de papeles vintage y además voy a usar un portarretrato. Este pegamento es el que yo voy a utilizar, se llama Gel Medio. Es un pegamento que lo que hace es adherir al papel muy fuertemente a superficie, no lo moja, y luego lo que hace además es que yo puedo aplicar este pegamento encima del papel y una especie de plastificar el papel. No lo moja, sino que lo que hace es plastificarlo. Se llama Gel Medium. Se encuentra en tiendas especializadas de scrap. Si no lo tienen, pueden utilizar pegamento, cola blanca de carpintero, y luego esta cola blanca de carpintero pueden rebajarla un poquito con agua, unirlo, y esto es una especie de ungüento de pegamento líquido que le sirve también para pegar. Lo único que no va a coger brillo, pero también funciona bastante bien. Y así lo que hago es aplicar con una pequeña brocha este pegamento Gel Medium y pegar todo mi papel, y voy a hacer una especie de collage. Yo podría aplicar también pegamento encima de este papel, pero no quiero, quiero que sea una especie opaco, que no quede brilloso. Entonces lo que hago es pegar, y luego lo que quede despegado aplico el pegamento en las orillas para que me quede todo perfectamente adherido. Utilizo esto como un pañito para que me quede todo bien prolijo y no se me manche el papel. ¿Qué colores voy a usar? Voy a usar el marrón porque es imprescindible en los procesos vintage, negro, marrón, y luego le voy a agregar toques de naranja, verde y amarillo. Algo de azul también voy a usar. Estos serán los colores básicos. Ustedes saben que aunque sea vintage, a mí me encantan los colores y que puede ser vintage, pero que nosotros podemos hacer, además de vintage, algo alegre. A muchos les gusta esta técnica, que es el aplicar tinta especializada de scrap con los stencils. Los stencils son láminas de plástico, láminas alargadas de plástico, que se le abren perforaciones. Podrían usar también ustedes stencil y abrirlos con un cúter y hacer las perforaciones. Lo que pasa es que no va a quedar tan perfecto. Ellos pues los venden en tiendas de manualidades, en tiendas de pintura, en tiendas de scrap, y se consiguen en algunos países muy fácil y en otros no. Y yo lo que hago es con este stencil aplicar con una brochita, con una esponjita, esta tinta. Estas tintas se llaman Distress Ink.
y son tintas a base de tinta convencional, pero es una tinta al agua y no es libre de ácido, entonces hace un efecto como envejecido. Se llaman Distress Ink, y esta en específico, que es la marrón, que es la que yo recomiendo, se llama Vintage Photo. Aplico pegamento y luego adhiero. Y como ven, ya tengo la parte de adelante totalmente cubierta, ya no parece la misma libretita de antes. Este efecto rasgado en las cartulinas me gusta muchísimo, y sobre todo para el efecto vintage viene muy bien. Este álbum lo he hecho para una muchacha en México, tuve una muy mala experiencia, pero bueno, la verdad que no importa, porque me quedaron los vídeos y la verdad que compartírselos, pues a mí me gusta muchísimo compartirles todos los proyectos, y sobre todo este tipo de proyectos que sé que les gusta un montón, porque son álbumes grandes que les caben un montón de fotos y que además son unisex, y las ideas les va a venir muy muy bien. Este es una especie de mundo o de mapa mundi que lo he cortado con la máquina Silhouette. He comprado el patrón y luego pues lo he cortado con la Silhouette. Si no tienen este tipo de máquinas de Silhouette o de recortable, pueden usar printables, siempre se los digo. Yo sé que muchas la tienen y por eso yo la verdad la utilizo muchísimo. Esto es lo que les venía comentando, que iba a usar un portarretrato. A mí me gusta muchísimo en los álbumes que hago así de manera especial usar un portarretrato y adherirlo a la portada del álbum. No sé por qué, pero a mí me encanta ese efecto. Una vez se me ocurrió, lo hice y la verdad que me gusta muchísimo. Le da como una especie de marco a la portada, además son de madera y entonces representan bastante el proyecto. Me gusta muchísimo. Y bueno, aquí estoy poniendo el nombre de la pareja. Este álbum me lo pidió una muchacha para regalárselo a su novio. Yo se lo hice muy unisex porque iban a poner fotos de los dos y de enamorados y demás. Así que será un álbum un poco romántico. Y este es un printable. Esto es como una especie de señalización, que lo que haré, como ellos son de México, pues lo que hice fue imprimir el mapa mundi, y lo que hice fue como señalizar pues que el amor está allí. Es una especie de pues de secretos en el álbum, no sé, y luego ellos se llamaban así, por eso puse esa parte de abajo como Leonci, que es como ellos se llamaban entre sí de manera pues amorosa. Unas maderitas y así más o menos terminamos la portada del álbum. Luego aplico unas flores de papel que son así muy vintage, y corazoncitos de madera y cositas así, detallitos y demás. Estas maderitas me gustan mucho, son unas maderitas que las sacó una colección de scrap, y la verdad es que vienen muy bien para este tipo de proyectos vintage. Yo lo que hago primero es intentar armar cómo me gusta todas las cosas, cómo ubicarlas, y más o menos las coloco, y ya luego si me gusta me encargo pues ya de pegarlas. Y la verdad que así me gustó bastante, así que me voy a quedar con este y lo voy a dejar así, la voy a luego a pegar. Y así ya quedó todo adherido, le agregué unas florecitas en la parte de abajo, y luego para le he dado un toque con Liquid Pearl, que es una pintura en 3D, que la hay también en todos los sitios, y le aplico en las florecitas puntitos blancos y queda muy muy bonito. La verdad que la portada a mí me gustó muchísimo, porque no tiene por qué ser lúgubre lo vintage. En lo vintage también le podemos agregar muchos colores y hacerlo pues alegre. Ahora vamos a hacer la contraportada. Ustedes saben que a mí la contraportada siempre me gusta hacerla especial y que sea como el inicio del álbum. Siempre me gusta agregar una frase bonita, por ejemplo, si es una comunión, agregar mi fiesta o un recorrido por mi fiesta, o cosas como una frase muy bonita de lo que se va a tratar el álbum, como una pequeña introducción a lo que yo quiero lograr o contar con este álbum. Y yo con este álbum quería que esta pareja pues contara una historia,
y yo voy a colocar una frase de un recorrido o por nuestra vida y una historia muy bonita, una historia de amor. Pueden poner frases como esta, la que quieran, lo que quieran contar. Voy a agregar este mapa mundi también en la portada, porque me parece súper bonito, me gustó mucho este recortable de la silueta, y además viene muy bien con el álbum, porque a esta pareja le gustaba mucho viajar y pues me pareció muy adecuado esta imagen. Como ven, este trozo de cartulina es verde y negro. Nadie, pues yo lo combino con naranja, con amarillo, con azul, para que este efecto del vintage pues quede también al negro. Y luego pues recortables con la silhouette. La verdad que en este álbum uso muchos recortables con la silhouette porque esta muchacha me pidió pues que fuera con muchos recortables y que estuviera con muchos detalles y que viera mucho el nombre de ellos dos. Entonces pues por eso estoy usando bastantes recortables de la silhouette. Ya lo he hecho hace mucho tiempo este álbum, hace un año aproximadamente, pero no lo había querido subir porque la verdad me traía un poco de malos recuerdos, pero bueno, ya las cosas pasan y ya lo voy a subir y se los voy a compartir con mucho, mucho, mucho amor. Este álbum es grande, entonces vamos a tardar unos cuantos vídeos en subirlo, así que tenemos para unas cuantas semanas de decoración de este álbum. Me gusta mucho porque sé que a muchas les cuesta el tema hombre. El tema hombre es bastante complicado. Hacer una tarjetita para una mujer, pues le agregas una flor o cualquier detalle y la verdad que viene muy bien. Pero el hecho de hacerlo para un hombre es súper difícil. A mí me cuesta la vida porque siempre dices, bueno, ya me estoy poniendo muchas flores, ya estoy poniendo muy femenina, estoy poniendo muchos colores. Y la verdad que es bastante difícil hacer algo para un hombre. Y por eso también me dije, mira, voy a subir el álbum porque merece la pena, es muy bonito el álbum y lo voy a compartir. La contraportada la voy a dejar así y lo que voy a hacer es agregar una frase. Una frase que la voy a agregar con abecedario. ¿Cómo pueden agregar frases en sus álbumes? Pueden escribir con lápiz, con rotuladores. Hay rotuladores en el mercado especiales para hacer caligrafía. La caligrafía es un mundo en el scrap. Yo he hecho un par de cursos de esto y la verdad que es un mundo y hay que tener un arte para la caligrafía. La otra manera es usando abecedarios, abecedarios que venden en las tiendas de scrap. Lo que pasa es que esto es pues más complicado porque muchos de ustedes no los tienen a la mano. Pero también en bazares chinos hay abecedarios baratos y con bastante bonitos. La otra manera es recortando las letras, hacemos en un Word, las imprimimos, la letra que ustedes quieren, la imprimen en el tamaño que quieren y luego las recortan. Esa también es una manera pues de hacer letras en álbumes. Y es bastante accesible porque casi todo el mundo tiene un ordenador y un programa de Word y una impresora. La otra manera es con sellos, que es lo que he puesto con sellos, hay sellos de abecedarios y tinta. Y yo lo que he escrito en la contraportada es una hermosa historia y he puesto los nombres en la parte de abajo. Ya para este tutorial, pues vamos a hacer la portada y la contraportada. En los siguientes vídeos vamos a hacer la decoración de todo el álbum y va a ser unos cuantos vídeos. Me despido con esta preciosa contraportada que me ha gustado muchísimo. Ya para el siguiente vídeo vamos a hacer lo que es a empezar a decorar las hojas. Les mando un beso muy, muy, muy grande y este álbum sé que les va a gustar porque es un estilo muy unisex y que va a servir para muchos proyectos que puedan realizar. Un beso muy, muy, muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.